¿Estás? Hola, Pedro, te escucho, no te escucho muy bien. ¿Me escuchás Quiero bajo? avisar. Ahí te ¿Ahora? escucho, Bárbara. Ahora sí. Bueno. A ver, nos tenías abandonado, totalmente. Mucho trabajo por lo que veo, porque estoy con gente y no Sí. puedo, estoy con gente y no puedo. Bueno, por lo menos te tenemos en el día de hoy, ¿eh? Sí, la verdad que este año en particular fue un año complicado y si además sumamos la altura del año que representa siempre todos los años un poco de aumento de consultas y demás, es como que explotamos, pero bueno, acá estamos. Perfecto, bueno, te agradezco como siempre. Mira, yo en una oportunidad había planteado tocar algunos temas con respecto a la actualidad. Y la verdad que ayer estuvimos hablando un poco con Sebastián y en los días anteriores también. El tema de los tres Radbir, que en definitiva me parece que es una cuestión más social o de familia. Nosotros, bueno, Sebastián planteaba un poco la crianza, de cómo, a ver, uno escucha a los padres hablar de la servidumbre, de esto, cómo encaja todo en la psicología de la persona, porque realmente el tema de los Radbir, cuando uno analiza un poco algunos hechos puntuales, da un cierto temor, porque siempre es. Como es un deporte un poco violento también, bueno, pasado con los boxeadores que han terminado siendo golpeadores o qué sé yo, porque bueno, ese deporte violento termina como haciéndolo violento también a la persona. Eso pasa, eso es, o uno está pensando que no, esto fue una casualidad o qué sé yo. A mí, porque me extrañó el tema de que se sancionara a estas tres personas y luego por un, a ver, ¿cómo le puedo decir? Apoyo logístico, tanto del, creo que del entrenador y también de los otros jugadores, bueno, se revirtió y ya está, van a jugar el sábado, todo, le permiten jugar, va a seguir siendo capitán este chico y bueno, una serie de cosas. ¿Cómo se analiza esto, Carla? Bueno, a ver, no he escuchado del caso de los rugbyers, sí sé que en los boxeadores se suele dar una secuela que se llama, digamos, tipo síndrome de boxeador, que es que de recibir tantos golpes los hemisferios cerebrales se van separando y eso hace que haya un cambio de comportamiento o que haya conductas que no sean tan inhibitorias, es decir, que sean más impulsivas y que puedan generar violencia hacia cualquier tipo de persona. Después del rugbyer, con lo que tiene que ver con el respecto de que, bueno, es un deporte violento y demás. Yo no he leído, no he estudiado al menos que haya un cambio de comportamiento, sino que tal vez tiene que ver con otro tipo de cuestiones, tal vez como mencionabas vos, con cuestiones relacionadas a la crianza o con cuestiones relacionadas al rugby en sí. Yo creo que cuando uno tiene la necesidad de estar marcando las falencias del otro o estar disminuyendo al otro, tiene que ver con las propias carencias que tiene uno. ¿Por qué estamos buscando querer disminuir a otra persona? ¿Por qué queremos apuntar hacia algo que se corresponde a su estatus social o a su trabajo o a su rol de mujer o cualquier tipo de cuestión, hasta, digamos, su nacionalidad? Lo cual obviamente es cuestionable. A ver, ¿qué es lo que pasó? Después de lo que pasó con los rugbyers, empezaron a salir a cancelar un montón de gente. En el sentido de decir, che, todos han hecho algún comentario. Yo creo que hay algunos comentarios que obviamente no están buenos y que uno tiene que reflexionar, sobre todo si hay una cuestión que se repite, porque uno puede decir, bueno, lo planteamos del humor, un humor que no está bueno, pero cuando se repite tanto, 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 bueno, hay algo que nos hace ruido. Más allá de todo, también tenemos que reconocer esto, nuestra sociedad ha cambiado muchísimo a lo largo de estos años, sin hacer una defensa a los rugbyers, sino en general. Creo que todos teníamos una manera de pensar muy diferente hace 10 años atrás. ¿Qué es lo que pasó después? Bueno, la Unión Argentina de Rugby, como para calmar ahí un poco, poner paños fríos, hizo una sanción que al otro día la revirtió, lo cual me parece vergonzoso, porque o bien o no emitas una sanción o no salgas luego rápidamente a levantarla, porque la gente quedó como muy molesta también. Lo que pasa es que, como vos bien decís, hubo una presión, si se quiere, del grupo de rugby en general, porque yo he visto notificaciones de un montón de grupos de rugby que salían a decir, bueno, che, son chicos, pasó hace X cantidad de tiempo, se tiene que disculpar. Entonces, se termina generando un malestar, porque
A ver, toda acción tiene una reacción. Es como que tiene que haber algún tipo de castigo, tiene que haber algo que diga, bueno, sí, estuve mal y bueno, tengo que hacerme cargo de esto que dije. Pero la UOL lo que hizo fue primero sancionarlos y no sé, no habían pasado ni 24 horas y le habían levantado la sanción. Entonces, se da como toda una confusión y todo un malestar porque la gente está muy enojada en las redes. También hay que ver esto, a ver. La gente sale a matar a la gente también en las redes sociales, que es básicamente también lo que le están criticando al otro, porque el otro puede haber tenido un montón de comentarios desafortunados y que no está bueno, pero bueno, es como que la gente también sale muy acalorada a decir un montón de cosas y eso va retroalimentando la violencia, es como un circuito que no tiene fin. Totalmente. Sí, vos sabés que yo hablé con mucha gente, estuve haciendo averiguaciones del tema de rugby y bueno, algunos que, a ver, en su momento han jugado o en su momento, dicen que como que es una cosa cerrada, ¿viste? Como algo que, es decir, se cierran entre ellos y es como que después salen al mundo en patota, es decir, vos te acordás el tema de este chico que mataron en Veraneando, era todo un grupo de rugby que jugaba juntos. Es como que lo concientizan un poco en el tema de el trabajo en grupo para estar en la actividad deportiva y en esa pelea, en esa defensa del compañero, de cosas que a lo mejor no se da en otros deportes, yo digo como en el fútbol, lo que sea, porque a lo mejor hay tantos cambios en el fútbol de jugadores y tantas modificaciones que no se llega a armar un grupo tan homogéneo a lo mejor como se da en el rugby, pero es como que fuera otra élite social también. Eso es lo que me plantean. Entonces, uno tiene una preocupación, porque si hay una élite social distinta, estamos en una grieta muy grande con respecto a lo que la gente piensa, porque esa gente piensa de otra manera, piensa en el tema de la servidumbre, de cómo, que la negra que se llevaba, que había que revisar el bolso, una cuestión un poco muy 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 fea. Yo la verdad que a mí me cayó muy mal. Yo la verdad que en ese sentido creo que todo ser humano tiene las mismas condiciones, por más que no tenga un nivel social ni un nivel económico, no es así. No, a ver, totalmente. ¿Qué es lo que pasó? A ver, hay ciertos deportes que no se sabe por qué y siguen perteneciendo como a cierto rango etario, una cuestión, si se quiere, de alcurnia. O sea, no vamos a ver gente de un nivel socioeconómico tal vez bajo haciendo un cierto tipo de deportes, como puede ser sacando al rugby, puede ser el polo, puede ser el golf, otro tipo de deportes que deberían ser como más accesibles a todas las personas. Pero como bien decías, hay una cuestión social que es como un grupo que es más cerrado. Yo no sé si tiene que ver con el hecho de que son rugbyers, sí, últimamente han estado envueltos en un montón de polémicas, pero a ver, no sé si eso es así alrededor del mundo, no sé si todas las personas que practican rugby tienen este comportamiento. Sí hay una cuestión que es netamente de los argentinos, que hay un nivel de violencia en el deporte en general. Lo vemos también con el fútbol. En el fútbol de repente tenemos gente de todos los estratos sociales que están jugando, que están participando o que van a la cancha, pero también hay mucha violencia. A ver, sin ir más lejos, tenemos que pensar que cuando tenía que jugar Boca se armó todo un lío bárbaro, no sé si era Boca o River, tuvieron que terminar jugando en otro país porque, digamos, tiraron piedrazos y cosas contra el colectivo que transportaba a los jugadores. Entonces, hay una cuestión de la sociedad que está como enardecida o que toma mucho parte de algunas cuestiones y se genera la violencia. Reitero, no sé si tiene que ver con el rugby en sí, si bien obviamente sí, se ve que, bueno, por ahí tienen conductas que atacan en patota o atacan en grupo. Yo creo que lo grupal y lo colectivo es mucho mejor que lo solitario, porque si nosotros aprendiéramos a vivir en comunidad, si aprendiéramos a saber que existe algo más que nosotros, si no fuéramos tan individualistas, existirían menos problemas sociales, nos podríamos poner en el lugar del otro. Habría una cuestión de comunidad. Yo creo que, a ver, en este caso, obviamente, los chicos estuvieron mal, los chicos pifiaron, no importa la cantidad de años que haya sido, si la Unión Argentina de Rugby decidía que la sanción se levantaba, ellos perfectamente podrían haber dicho, bueno, igual, de todas maneras me hago cargo, porque no hubo nadie que diga, me hago cargo. Es como que todos se justificaron desde el hecho de decir,
Che, no, esto pasó hace 9 o 10 años. Sí, yo también reconozco que hace 9 o 10 años mi forma de pensar era totalmente diferente. No sé si obviamente lo hubiera plasmado en una red social donde uno tal vez se cree que es impune y que puede hacer cualquier tipo de comentario. Pero sí me parece que es importante tener en cuenta que, bueno, tiene que haber un castigo, ya hay un castigo social, porque hay un castigo social. Pero el tema es, salimos a enojarnos, que no está mal, porque uno le puede molestar o puede decir, che, me parece que no estuvo bueno o que no daba este tipo de comentarios. El tema es cuando caemos en la misma agresividad. Totalmente. Sí, te entiendo perfectamente. Lo que uno plantea también, puede ser que esta pandemia haya acrecentado esa violencia, es decir, generalizada, que vos hablás que también se puede dar en el fútbol y en otros lugares, es decir, este encierro, esta situación, puede haber generado mucha más violencia. Ahora hablamos de casos de femicidio, ¿no es cierto? O sea, se ha multiplicado en esta pandemia, es una cuestión que a veces uno también analiza. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de violencia, por lo general tendemos a pensar en cuestiones físicas o en cuestiones de hechos delictivos puntualmente. Pero tenemos que saber que nosotros vivimos en una sociedad que es un poco violenta, ¿no? Este tipo de violencia verbal, de violencia psicológica, de creernos jueces para apuntar a los demás, también habla de una violencia que es simbólica. Entonces existen un montón de diferentes violencias, nada más que cuando nosotros hablamos de hechos violentos, directamente pensamos en una agresión física. O, como vos decís, un intento de homicidio, o un homicidio, o femicidios, que también hubo un montón durante la pandemia. No sé si en realidad la pandemia hizo que aumentara esto. Lo que sí hizo la pandemia es como que nos aisló mucho a todos, a muchas personas que son solitarias o que son un poco más ermitañas, entre comillas, los hizo que estén mucho más individualistas. Han aumentado el consumo de alcohol y otro tipo de sustancias durante la cuarentena. Entonces, todas esas cuestiones no han colaborado. Yo creo que tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferente y en realidad no la aprovechamos y rápidamente volvemos a recaer en este tipo de conductas. Si yo tengo la necesidad todo el tiempo de estar acusando al otro, más allá de que se haya equivocado, y uno puede decir, che, no estoy de acuerdo, no comparto, la verdad, me parece hasta aberrante, pero no caer en el insulto, no caer en la descalificación, porque en definitiva nos terminamos volviendo a aquello de lo que estamos criticando. Y eso se convierte, como te decía recién, en un circuito que no para. Es como que estamos todo el tiempo recayendo en criticar al otro, en fijarnos qué está haciendo el otro, y muchas veces yo pienso que esto se basa justamente en una cuestión individual, de una carencia propia, de no poder identificar los problemas que tenemos nosotros, entonces buscamos los problemas ajenos para disminuir al otro, y más vale que el otro quede acusado, que el otro quede como en el centro de la escena y no quedo yo señalado. Y eso es problemático, porque tenemos que entender que todos somos seres humanos, todos podemos equivocarnos y se entiende que hay errores y errores, pero bueno, ¿por qué recaer en lo mismo? ¿Por qué no estar buscando que haya algún tipo de cambio? Es exactamente lo mismo que pasa con las personas que por ahí son apresadas por algún tipo de delito. Se supone que la cárcel tiene que ser un lugar de reinserción social, donde tienen que reaprender un montón de conductas, y muchas veces vemos que las personas que salen de ahí son mucho más violentas o agresivas, porque el entorno no es bueno. Entonces, realmente necesitamos un cambio, necesitamos un cambio como sociedad y necesitamos aprender a ver al otro y ser mucho más empáticos. Más allá de los hechos que puedan cometer, de las cosas que se puedan decir o no, se entiende que hay cuestiones que pueden ser gravísimas, pero ¿por qué salimos nosotros a acusar tan rápidamente? Eso es lo que a mí me llama la atención. En las redes sociales se ve muchísima violencia, pero muchísima. Es preocupante. Bueno, eso es lo que uno, empieza a tratar. Es decir, las redes sociales sirven, pero si se utilizan adecuadamente. Y no sirven si no se utilizan adecuadamente. Es decir, este sería el guía. Después, es como estar tapado sobre lo que uno dice, porque hasta alguna gente inventa una cuenta y bueno, dice cosas que a lo mejor no se sabe ni de quién es la cuenta. Es decir, esa libertad que le da, ¿es muy peligrosa o no? Sí, ¿qué no pasó, qué pasaba hace unos años cuando no estaba todo el boom de internet? A ver, uno podía decir cosas y quedaban en el olvido. Ahora tenemos un registro de todas las cosas que hacemos, incluso hasta de comentarios que dejamos, no sé, en una página, en una nota, dentro de 20 años eso va a seguir estando. Entonces nosotros tenemos que ser muy responsables con lo que estamos diciendo, porque en un momento de
enojo, podemos herir a muchísimas personas, podemos tener conductas que no están buenas, que pueden lastimar a otros, o que nosotros mismos dentro de unos años nos vemos en una situación donde tal vez nos vemos acusados, juzgados por algún comentario que hicimos, o en el calor de un momento, o aferrándonos a esta creencia. Yo pienso que todos los seres humanos vamos cambiando y vamos evolucionando, y nuestro pensamiento va cambiando. A ver, hace 20, más de 20, ponele 30 años atrás, estaba Olmedo y estaba todo este humor que si nosotros lo vemos hoy en día decimos, es terrible, es recontra misógino. Pero en ese entonces no estaba mal visto. Quiere decir, ¿que está permitido entonces eso? No, pero en ese momento la sociedad tal vez no había abierto los ojos a un montón de cuestiones y tal vez muchos consumían eso, incluso hasta mujeres consumían eso. Creo que las primeras mujeres que empezaron con la cuestión del feminismo y demás eran tildadas de que o estaban locas o que no estaban bien o que tenían un problema y que... Y no, y ahora nos estamos dando cuenta de que, bueno, había un reclamo serio y un reclamo sincero y para eso necesitamos gente que tuviera abierta la cabeza y que nos ayudara a abrir la cabeza a muchas personas más. Pero ¿cuántas personas podríamos soportar un archivo? Obviamente, reitero, hay ciertas cuestiones que son gravísimas y que yo no las plasmaría en una red social. Pero nuestra forma de pensar ha ido cambiando a lo largo del tiempo. La sociedad también fue evolucionando. Entonces, a mí me llama la atención porque somos tan ávidos para juzgar tan rápido. Y el daño que podemos ocasionar a otra persona también frente a esto. Tanto si volvemos al tema de los rugbyers, a las personas que habrán leído, a las empleadas de ese entonces que tal vez leen el tuit hoy en día y se sienten hasta avergonzadas y se sienten mal, porque ahí estamos causando un daño, como Totalmente. también a las personas que salen a matarlos ahora. Entonces, no, es como que todo el tiempo lo que se ve es que hay una grieta, a favor y en contra. Es como que empezamos a O politizar estás de un todo, porque lado ya o estás estamos de del un lado otro. o estamos del otro. Exactamente. No, y aparte de eso, a ver, de consejo, darte consejo, pensar dos veces antes de escribir en las redes sociales. Pensar dos veces. Dos veces, no actuar impulsivamente, sino pensar dos veces para ver si eso, a ver, no voy a tener después de decirme me tengo que arrepentir de lo que escribí. Por lo menos yo soy así en lo que escribo en las redes sociales. Escribo muy poco, pero cuando escribo algo trato de pensarlo dos o tres veces para ver si realmente es lo que creo o si estoy a lo mejor en un momento de tensión o de bronca o de ver cosas que uno no quiere, y bueno, y entonces reacciona uno de una u otra manera. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Sí, totalmente. A ver, ¿qué es lo que pasa? Hoy por hoy que hay muchos enfrentamientos a nivel político por todo, pero por todo. También yo veo muchas personas que han sido cercanas o que se han querido, que son incluso hasta familiares, que terminan discutiendo por cuestiones que son ajenas a nosotros. Uno puede estar a Totalmente. favor o puede estar en contra y está buenísimo que defienda su postura siempre desde el respeto. Si yo posteo algo en una red social mía y alguien me sale a matar, yo te voy a decir, bueno, mirá. Podés no estar de acuerdo, podemos acordar en no estar de acuerdo, o perfectamente podés no comentar y subir algo en tus propias redes sociales. Pero es como que, bueno, como está en internet, tenemos pleno derecho a decir lo que se Exacto. nos cante, y lo peor es cuando entramos en la descalificación del otro, porque ni siquiera se termina transformando en una cuestión o política o de salud con todo el tema, porque ahora también está la grieta de la vacuna, vacuna sí, vacuna no. O sea, esto todo, todo es para guerra. Y entramos en la descalificación del otro. Y nos perdemos de foco de lo que es. Es como, bueno, vos porque perteneces a tal partido, vos porque simpatizás con este, o vos porque sos esto o sos lo otro. Bueno, yo creo que cada uno tiene libertad de creer y pensar en lo que quiera, para eso también existe la democracia, libre albedrío. El tema es cuando entramos a la descalificación porque el otro no piensa como yo. ¿Cuál es la necesidad que tenemos de que el otro piense exactamente como estoy pensando yo, o por qué yo creo que soy dueño de la verdad? Yo puedo tener mi verdad y puedo defenderla y te puedo dar argumentos para defender lo que yo estoy hablando, pero no para convencerte o para hacerte cambiar de opinión y nunca para descalificar por ahí lo que vos estás pensando, porque eso es lo que es malo. Cuando buscamos descalificar al otro o descalificar lo que piensa el otro para que el otro acuerde con nosotros, y entonces si realmente fuéramos todos así, lo que pasaría es que terminaríamos siendo autómatas porque no tendríamos la capacidad de pensar por uno mismo o para analizar. Entonces ahora está la cuestión de, bueno, si los medios son los que nos meten ideas y demás. Sí, los medios tienen una gran influencia, pero también estamos nosotros que somos seres pensantes y que decidimos, che, ¿estoy de acuerdo con esto o no? Esta información que me están dando, ¿será verdad o no? A ver, me voy a poner a buscar, me voy a poner a investigar y a investigar páginas serias, porque a mí un montón de gente me dice, bueno, pero yo leí esto en esto. Bueno,
¿Pero hay algún paper, algo académico que certifique X cuestión? Bueno, no, a mí no me gustan las feministas o no estoy de acuerdo por esto. Bueno, pero tal vez si vos lees esto o lees lo otro, podrías darte cuenta ahí y ser otra persona. No quiere entenderlo. Genial, es el tema de la otra persona, pero es cuando uno quiere traspasar los límites del otro y que el otro termine pensando lo mismo que piensa uno. Eso es cuando se convierte en una cuestión un poco problemática. Bueno, te agradezco mucho, Carla, como siempre, la salida y bueno, esperemos tener más suerte, más seguido, porque la verdad que nos das muchas cosas para que uno lo termine pensando en el día, en la semana, de lo que decís. Así que es una terapia gratis, ¿vio? Así que hay que aprovecharla, aprovecharla los televidentes y los que escuchan radio, cuando salís, aprovechar la terapia. Te mando un cariño muy grande y gracias por compartir con nosotros siempre. Un beso grande, Pedro. Nos vemos. Nos vemos, chao. Bueno, así pasaba la licenciada Carla Corol,